En el marco de su 80 aniversario, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Morelia realizará un ciclo con más de 80 actividades con la finalidad de generar desarrollo empresarial en lo que respecta al ramo industrial. Así lo dio a conocer su presidente, Ulises Islas Partida, adelantando diversos foros y una conferencia magistral impartida por Francisco Medina, por lo que dichas actividades tendrán un costo de 250 pesos para afiliados y 350 pesos para aquellos que no son miembros. Quiero platicarles que vamos a abrir esta serie de eventos del 80 aniversario con un cóctel empresarial, el cual invitamos al contador Francisco Medina, que como ustedes saben es un empresario muy importante aquí en Morelia y bueno, tiene empresas en varios lugares de la República e inclusive fuera del país. Entonces nos va a apoyar con darnos una conferencia, vamos a estar ahí en un foro, vamos a estar platicando, ya me entrevisté con él, la verdad es que yo no tendría el gusto de conocerlo personalmente, es una persona muy amable, se tiene mucho, una visión muy amplia, ¿no? de todo lo que es los negocios. Nos va a hacer vamos a platicar de la participación ciudadana imprescindible por un mejor lugar para vivir. Como ustedes saben, pues bueno, cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena en nuestra sociedad, cada quien aporta algo y bueno, para mejorar el entorno pues de Morelia, que a nosotros nos corresponde, esta delegación nos corresponde Morelia, ¿no? Por su parte, Paulina Vera, tercera vicepresidente de la Cámara Empresarial, adelantó que a dichas actividades se suma una expo industrial con empresarios nacionales e incluso internacionales, además de retomar un premio para empresarios que han persistido ante las adversidades como la actual pandemia, ferias de emprendedores. También se suman estas actividades para impulsar a los nuevos emprendedores, así como la apertura de las instalaciones de la Canacintra en el municipio de Lázaro Cárdenas. Primero es el 9 de junio, el cóctel empresarial que vamos a organizar. Es en Mirador Alto Sano a las 18 horas y para que todos nos puedan acompañar es un evento donde va a haber diferentes actividades donde podemos generar e impulsar más negocios, pero sobre todo escuchar la gran experiencia que tiene Francisco Medina, que es un empresario muy reconocido no solo aquí en Morelia, sino también a nivel internacional. Y bueno, pues vamos a poder contar con su presencia. El segundo evento es un evento muy importante para nosotros porque es la apertura de la oficina de la representación de Canacintra en el municipio de Lázaro Cárdenas. Canacintra, ahorita pues nuestro compañero Aramis podrá explicarnos un poco más del tema, pero Lázaro Cárdenas forma parte de Canacintra Morelia y vamos a ir a abrir una oficina para que todos los empresarios del puerto puedan sentirse representados por su cámara. Con esto vamos a lograr, uno de los objetivos es incrementar la afiliación de la cámara y también poder generar una representación mucho mayor y como es el objetivo, que los gobiernos, tanto federal, estatal y municipales, tengan a Canacintra como un órgano de consulta mucho más fuerte. Con las imágenes de Víctor Mier, Carla Martínez, Noti 13.